Foxtrot. Aquí el brujo. ¿Me recibes, pato sentado? Aquí, pato pintado. Te escucho, buzo. No, Sly. Yo soy el brujo y tú eres pato sentado. Te recibo alto y claro, bruto. No, yo... Olvídalo, no estás tomándote esto en serio. Sí, es verdad. Oye, Bentley, ya sé que es la primera vez que haces esto, pero tienes que relajarte. Si queremos conseguir las piezas de Clockwork, te necesito alerta. Así que ve al grano. ¿Cuál es tu estado? Pues estoy en el sótano y casi seguro de que puedo restablecer el ascensor de servicio si tú puedes conectar la corriente desde ese puesto de seguridad. Resiste, colega. Llevará algo de tiempo, pero me las arreglaré para subir ahí. Vale, cables empalmados. Un momento, ya está. Vale, ahora a por el ordenador de seguridad. Focos desconectados. Ahí va el sistema de seguridad láser. Estoy con la puerta de seguridad. Ya está, paso libre. Gracias, colega. Para ser tu primera vez lo has hecho muy bien. Aún nos queda mucho por hacer. Ahora que los láseres y los focos están desactivados, Murray debería estar en marcha para reunirse contigo. Me quedaré aquí para ayudar con el ordenador mientras sigues adelante. Que tengo, las piezas de Clockwork están guardadas ahí. Para acceder vas a tener que encontrarte con Murray en el punto de reunión. Por desgracia, la ruta del jardín está llena de guardias. No hay problema, iré dando un rodeo. Acuérdate de saltar y pulsar el botón círculo para desplazarte por las cuerdas. Saludos, ciudadano. Espero no haberte hecho daño con mi meteórica entrada. No, Murray, me mantuve a distancia. Bien, bien. La batida atronadora no conoce amigo ni enemigo, solo destrucción. Ya, ¿y no podrías canalizar parte de esa energía bruta hacia esta puerta de seguridad? Desde luego. ¡Nada se resiste ante Murray! Vale, paso libre. Otro obstáculo que se alza ante ti.
¡No temas! ¡Lo doblaré cual mantequilla! Buen trabajo, Murray. Eres un auténtico hacha. Soy demasiado voluminoso para esa cuerdecilla. Sigue adelante y abre las puertas desde dentro. Te esperaré en el pasillo para ayudarte a cargar con las piezas de Clockwork. No sé qué pasa, Sly. Las piezas de Clockwork deberían estar aquí. ¡Algo falla! ¡Tenemos que abandonar esta operación ahora mismo! Quieto, Cooper. Inspectora Fox. Tan bella e imprevisible como siempre. En cambio, los ladrones sois de lo más previsible. Siempre volvéis a la escena del crimen. ¿Crimen? No he robado nada. Todavía. ¿De veras? Entonces, ¿quién entró ayer por la noche y se llevó todas las piezas de Clockwork? Tú tienes un móvil. ¿Ya han robado las piezas? No te hagas el tonto conmigo. A lo mejor no ha sido él, Carmelita. Por la forma de entrar y de atacar a los guardias, podría ser obra de la banda Clau. ¿La banda Clau? Agente Neil, he dejado que viniera en esta operación por hacer un favor a la condesa. Pero no necesito ayuda. Podría ser que sí. Analice los hechos. ¿Hechos? Sly Cooper está aquí. Lo he cogido infraganti. Solo digo que hay otros delincuentes en el mundo, además de... ¡Sly Cooper! ¡Tras él! ¡Alto! ¡Oh, vaya! ¡Espera, Sly! ¡Muévete, Murray! ¡Es hora de irnos! ¡Quieto! Esto no formaba parte del plan. Bueno, ahora viene la parte divertida. ¡Vuelve aquí, bichejo! ¡Alto! ¡Ladrón! Esto está el rojo vivo. Id a arrancar la furgoneta mientras entretengo a Carmelita. ¡Vais a ir todos a la cárcel! ¡Cogedme en el punto de reunión! ¡No pararás! ¡Vuelve aquí, bichejo! ¡Quieto! ¡Ladrón! ¡No pierdas tiempo! ¡Te cogeremos al vuelo! Tarde o temprano pararás. ¡Te encontraré, Cooper! Carmelita siempre tan enfadada. Está muy guapa cuando se pone furiosa. ¿Y a esa agente Neila se le escaparía lo de la banda Clau? ¿O sería una pista intencionada? En cualquier caso, es cuanto sabemos de las piezas de Clockwork. La fama del clan Cooper en el robo consumió de envidia a Clockwork. ¿Exagero si digo que es un monstruo? No, ni mucho menos. ¿Qué clase de persona permanece viva durante siglos con la única intención de eliminar a una línea familiar rival? No puedo imaginar el odio que le impulsó a reemplazar su cuerpo mortal por maquinaria sin alma. Pero funcionó. Clockwork logró seguir viviendo. Él acabó con mis padres. Y yo acabé en un orfanato. Allí conocí a Bentley, el cerebro de nuestra banda. Y a Murray, sus músculos. Ellos se convirtieron en mi única familia. Hace 2 años pensé que todo había acabado. Fui un ingenuo al creer que era tan fácil poner fin a esa clase de odio. Y ahora ha vuelto. Empieza así, pero el peligro es real. ¿Será la banda Clau consciente de lo que ha robado? No sé qué me deparará el futuro, pero no dejaré que se repita.